Hola, miren, ahora tengo micro. En unos días es mi aniversario de bodas y hoy me fui al Dollar Tree, que es una tienda donde todo lo que venden cuesta un dólar. Bueno, ahora con la inflación que hay en el mundo y en los Estados Unidos, todo cuesta un dólar 25 centavos. Compré estas bolsitas de regalo porque tengo que organizar los regalos que le voy a hacer a mi marido, les voy a mostrar. Ya luego les voy a mostrar qué es cuando él lo abra. Y otro regalo, y también compré una tarjeta que ya está sellada, luego les voy a mostrar cómo es. Pero sí, voy a grabar este vlog para mostrarles cómo es que celebramos este año nuestro aniversario. ¡Hola YouTube! Como este fin de semana me la voy a pasar con mi marido, decidí que hoy viernes va a ser mi día de cuidado, así que me estoy haciendo la manicure y la pedicure. Me toma tiempo. Les voy a mostrar. Ahorita ya tengo las uñas preparadas y ya le puse la base. Esta es la base que yo uso de Orly. Les voy a mostrar un poquito el proceso. Para hacerme la manicure hoy estoy usando esta base que me gusta mucho. Es una base muy buena, es de Orly. Luego me voy a pintar este color rojo, que es muy bello, muy bonito. Y al final el top coat brillante de Essie, que es buenísimo. A mí me encanta esta marca, Good to Go. Este es muy bueno. Me empujo las cutículas con estos palitos de naranja. Yo no uso los palitos de metal porque a veces me rayan las uñas y eso no me gusta. Entonces estas son mis uñas naturales y ya les voy a mostrar cómo queda. Me hago la manicure y la pedicure yo sola en casa porque en el pasado me ha sucedido en Perú que me cortaron muchas las cutículas, me cortaban y a veces me hacían sangrar y eso es muy peligroso, te pueden entrar infecciones, te pueden entrar hongos, te pueden entrar enfermedades bien pendejas si es que te hacen sangrar o te cortan mucho las cutículas. Entonces yo hago una manicure simple, sencilla y muy gentil. Yo no me corto las cutículas. Lo hago en mi casa y de paso me ahorro bastante dinero porque acá cada manicure está como $30 y las pedicures están como $60. Así que me ahorro dinero también y uso los productos que a mí me gustan. Y miren, aquí estoy. Estoy en mi jardín. Ahí está la Bambi. ¡Ay! Y ahí está mi bosque. Ya estamos septiembre, entonces los árboles están comenzando a cambiar sus hojas. Ahorita aún está verde, pero ya en unas semanas esto va a estar marrón. Y sí, y ahí el cielo precioso y mi Bambi. ¡Bambi! Está feliz porque ya la saqué a que tome su sol. Y si no la saco a tiempo, la Bambi se molesta. Hace su berrinche y se pone triste y se va a un rinconcito y se acurruca en un rincón y me da mucha pena. Es una manipuladora. Los perros son bien manipuladores, son bien ratas. Pero bueno, de paso respiro un poquito yo también. Y de ahí voy a terminar de hacerme la manicure. Ya está la pedicure hecha, terminada. Aquí solo me faltan las uñas de las manos, ponerle otra capa de color y ponerle el brillo. Pero estoy esperando a que seque un poco antes de ponerle la segunda capa de color. Ahí está el restaurante chino. Hemos venido a comer, a recoger la comida china porque hoy me hice mi manicure y no quise cocinar y queríamos comer pollito perrito, así que vamos a comer. Aquí está la comida, me pedí beef, me pedí carne con verduras. Es una carne en salsa con verduras en salsa de ajo, algo picante. Y acá está el arroz que lo traen en la caja. Mi esposo se pidió también carne con verduras pero sin picante. Me gusta comer así con bastantes verduras, me gusta, por eso me gusta tanto la comida china, porque siempre ponen verduras en su comida y me encanta. ¡Hola! Hoy me voy a un desayuno con mi marido y miren, afuera está haciendo ya un poquito de frío porque ya está cambiando el clima, ya estamos entrando a otoño. Afuera estamos a 13, 14 grados, entonces ya, miren, me he puesto mi pantalón para tiendas. Y un top y encima una chaqueta muy simple, muy sencilla. Hoy quería un look más juvenil
y nos vamos a ir a celebrar el desayuno por los 2 años de aniversario de casados, usando mis joyas. ¡Ay! Las quiero mostrar, solo que con esto no se ve. Ahí están todas las pulseras, el anillo, las joyas. Sí, vamos, vamos. Amor, happy anniversary. Anniversary to me. Ese es su regalo por ser buen esposo y por aguantarme. Esa es la carta que le compré en That's el sweet. Dollar Tree. He's grabbing Ya. the My sunglasses. Le compré unos. ¿Cómo se llama? Lentes de sol. I love it. Me encanta ese modelo. Oh, wow, amor, you look like Secret What Agent. am I, Top Gun? Sí, Top Tom Cruise? Gun, Tom The Cruise. bald Tom Cruise. Thank you. The bag's a good gift. I got you the bag. Happy anniversary. A Yeah, ver. baby. Go Phillies. Ah, su gorra de los Phillies. Oh, American. Amor, you have your Thank you. American look. There you go. Ya está con su look gringo, el recontra gringo. Oye, amor, I like the glasses. Perdón, the shades are very nice. Y a mí el Steve me regaló este anillo. Yes. I already got you your gift. I couldn't wait to give it to you, Sí, me lo so. dio por adelantado cuando llegué a los 1,000 suscriptores. How do you like it? Y esto es Harrisburg. Y ese es el Capitolio de Pensilvania en Harrisburg. Grandote. Miren, estoy en Harrisburg con el Steve. Fuimos a desayunar, comimos rico y ahora seguimos celebrando nuestro aniversario. Estamos en el Capitolio de Harrisburg. Y miren, parece un edificio griego, no sé qué, no sé nada de arquitectura, pero está bonito, miren. Y ahí está la fuente y así. Y aquí está el Capitolio. Ay, qué bonita. Y ahí hay una cúpula. Y ahí está el Steve, guapo, con los lentes que le Happy anniversary to me. regalé. Y por ahí ha habido un accidente que están los. Ha habido accidente. Buenos días, YouTube. Hoy es un día un poco oscuro. Estoy con mi marido. Hoy es 17 de septiembre y es nuestro aniversario de bodas. Hace 2 años nos casamos. Amor, you're cooking for me today. I did. Happy anniversary. Thank I have to you. treat you to a nice breakfast today. Yeah. Y me ha cocinado esto el Steve. Me ha hecho huevos revueltos con vegetales y con champiñones y estos bagels con queso y con mermelada de fresa que yo he preparado hace unos días y mi cafecito en mi taza de Perú. Y el Steve así me consiente, me hace el desayuno los domingos. Hoy es un desayuno especial porque es nuestro aniversario. Se levantó temprano para hacer el desayuno. Y aquí estoy con la Bambi que está esperando que algo se caiga para comer. Vinimos a Kohl's a comprar velas como pareja de casados. Estamos en el Kohl's. Hay ofertas. Siempre hay ofertas acá. Les encanta vender. Ay, la paradoja de la elección. Hay muchas opciones de velas. That one's good too. ¿Sí? A ver. Pomegranate and fig. Este está rico, rico. Ya. Smells good. Vamos a hacer compras como los americanos.
warm. There's a lot of things. Hay muchas cosas por comprar que no necesito, pero que quiero. Ensalada con el Steve. Happy anniversary. Happy anniversary, amor. Your salad looks good. La ensalada se ve buenaza, sí. It's a big size salad. Sí. Y ahora la carne, miren. My bloody steak. Sí. Anoche me fui a una cena con mi marido. Fuimos a Longhorn a celebrar los 2 años de casados. Y me traje un pan. Me traje el pan de Longhorn, que estaba muy rico y hoy día lo he hecho tostada. Hoy es día de limpieza. He estado limpiando un montón. He puesto ropa a la lavadora porque ya comienza el frío y tengo que poner mi ropa de frío a la lavadora para que esté limpia. Les voy a mostrar lo que me he hecho para el desayuno. Un omelette de huevos con champiñones y con espinaca. El pan lo he tostado con aceite de oliva. Me he hecho mi té de frutos rojos. Yo suelo tomar mi té con gelatina. Me compré esta bolsa de gelatina. La gelatina es un tipo de proteína que a veces no está en todos los alimentos. La gelatina es una proteína muy buena que tiene muchos aminoácidos. Así que me la compré para probar, porque también quiero que me ayude con mi cabello y con mis uñas. Y se recomienda también que se tome para las personas que entrenan, porque a veces nos duele los ligamentos y esas cosas. Entonces la gelatina ayuda mucho a fortalecer los ligamentos y todo eso. La disuelvo en mi té caliente y luego me lo tomo. Después del desayuno también todos los días me tomo mis vitaminas. Yo tomo muchas vitaminas. Trato de que mi desayuno sea alto en proteínas, tenga vegetales, consumir la gelatina, consumir las vitaminas y los minerales extras que puedo tomar de las vitaminas. Me preguntan mucho acerca de qué es lo que como. Todos los días básicamente como lo mismo. Huevos con vegetales y con champiñones. Yo trato de consumir todos los minerales, todos los aminoácidos, todas las proteínas, todos los carbohidratos necesarios para yo estar saludable. Si no consumes todos los minerales, todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, el cerebro falla y el cuerpo también falla. Así que esto me lo tomo muy en serio. Yo no como para estar flaca, porque yo les confieso algo, yo siempre he sido flaca. Mi meta en la vida no es ser flaca. Mi meta en la vida es simplemente comer bien y que mi cerebro funcione bien y que mi cuerpo funcione bien. Y eso es básicamente por qué yo me esfuerzo tanto con mi alimentación. Así que sí, les recomiendo que vayan a un especialista. Yo ya hace unos años atrás fui con un especialista nutricionista que me orientó más o menos cómo es que yo podía armar mis comidas. Trato de hacerlo fácil, trato de hacerlo sencillo, porque a mí las comidas complicadas no me gustan. Me recomendaron también que mis desayunos sean salados y sean altos en proteína para que mi cuerpo y mi estómago se sacien bien y no estén anhelando comer huevadas o chatarras o picando absurdamente. Estoy en mi jardín. Miren lo que estoy haciendo. Me estoy cortando las puntas de mi cabello. Las puntas quebradas, abiertas, yo me las corto con esta tijerita que compré. Estoy aquí con la Bambi, relajándonos un rato. Hoy día he estado limpiando un montón, me he cansado. Así que ya estoy acá. En un rato me voy a ir a cocinar. ¡Ay, Bambi! ¿Qué estás comiendo? Mi cabello, trato de cortarle las puntas cada cierto tiempo, porque cuando te lo peinas y te lo cepillas también te vas rompiendo el cabello en las puntas. Así que yo siempre me corto las puntas cuando veo que ya las tengo rotas. Las corto para que no se sigan abriendo. Eso es algo que siempre suelo hacer. Ya estamos pasando otoño, pero en verano le hice bastante daño porque me he ido a la playa, a la piscina, y se había vuelto muy pajoso, pero ya lo estoy volviendo suavecito otra vez. Lo estoy cuidando mucho más. Hasta acá creo que terminé el vlog. Estoy con mi Bambi. Les decimos chao. Diles chao, chao, Bambi. Bambina. Pasen un lindo día. Espero les haya gustado este vlog y ya nos vemos en el próximo video, que tal vez sea una reflexión. No sé, estoy pensando qué otros videos hacer. Igual cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Y bye.